¿Qué leyes en materia económica promoverá la oposición desde la Asamblea Nacional? De protección al salario, a las pensiones y las jubilaciones, la ley de fomento de la producción nacional y la ley de repatriación de los capitales que los corruptos se robaron y están en el exterior. Nosotros en la Asamblea Nacional pretendemos hacer una contribución al país para solventar la crisis. Nosotros no vamos a llegar a obstaculizar al gobierno, sino somos la gente de la solución a la crisis, sobre todo la crisis económica que sufre el país. El gobierno puede desconocer la deuda externa. La solución al problema no pasa por desconocer la deuda externa, sino pasa por un proceso de refinanciamiento de la deuda. Quien plantee el default de la deuda, el no pago de la deuda, es un irresponsable. Va a ser un año de muchas dificultades económicas y se requiere tanto medidas del Ejecutivo como medidas del Legislativo. Todo en función y orientado a solventar la crisis económica. Yo creo que esa es la clave del problema y estamos en eso, tratando de estructurar aquellas medidas que vayan orientadas a resolver el problema de la gente, que es hoy el problema económico.